Presentamos el pan de vida, una reflexión de las lecturas y del Evangelio del día de hoy. Abre tu corazón y escucha su palabra atentamente. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: a ti, hijo de hombre, te he constituido centinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre, porque es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino, y él no lo deja, morirá por su culpa. Pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que le guía. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo. Porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros, se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo.
Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Feliz jornada a todos. Nuevamente estamos aquí en este espacio en la cual llevamos el Evangelio domingo a domingo. Ya llevamos un proyecto muy avanzado con todos los domingos del tiempo ordinario y muy agradecidos con aquellas personas que nos están ayudando con las lecturas y todo para que esto salga bien. Vamos caminando nuevamente en este itinerario del Evangelio de San Mateo. Estos dos domingos estuvimos escuchando lo que nos decía el capítulo 16, en la cual a Pedro se le da la potestad para poder gobernar. Luego escuchamos por medio del obispo, Monseñor Manuel Felipe Díaz, de cómo Pedro quería evitar el sufrimiento de Jesús, pero Jesús le sale con una respuesta más grande. Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas solo como los hombres, sino como Dios. Y nos invita a seguir nuestra cruz. Ahora nos da un consejo de vida eterna. Nos dice, si tu hermano peca, llámalo, habla con él a solas. Si tu hermano te escucha, te lo has ganado. Pero en cambio, si no te escucha, manda a llamar a otros dos, otros tres. Y ni así, siguiendo el paso 1, el paso 2, el 3, no quiso entender, ni con la comunidad. Entonces, haz lo que sigue, ya que se considera como un publicano o un pagano. Es decir, aléjate de él ya para siempre. Es fuerte como Jesús hace esta parte de excluir a esa persona porque verdaderamente nunca quiso seguir consejos. Una cosa es cierta, Jesús nos dice, si tu hermano peca, no es que a cada rato tú lo vas a estar amonestando por sus defectos o por aquella cosa que se equivocó, no, o porque te cae mal, no hay que confundir las cosas, sino más bien es un consejo de vida eterna para que las cosas vayan mejores. La pregunta es, ¿qué es más difícil? ¿Dejarnos corregir o corregir? ¿Qué opinas tú? Luego otro ejemplo que nos coloca es que donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Esto nos invita, hermanos, que cada momento en nuestra familia, en nuestros grupos, en nuestro trabajo, siempre tiene que ir Jesús en medio de ti. Siempre tiene que ir caminando ante las adversidades en la familia. Y no desistas. Nos va orientando principalmente a que nosotros podemos hacer bien y orar uno por el otro. Y ahí el gran mensaje. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Bueno, hermanos, a practicar esto. Dos cosas. La corrección fraterna, pero también acepta cuando te corrijan con amor. Y también a invocar el nombre de Dios en cada momento, en tu familia y en todo lo que te rodea. Gracias, hermanos, por este momento. Comparte este audio, este video con los demás y descubre que llevas esa palabra a aquellos rincones que más lo necesitan. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Feliz semana, el Señor me les bendiga siempre y un gran abrazo en Cristo. Yo te pido por ellos, no pido por el mundo,
el mundo les odió. Guárdalos en tu nombre, que todos sean uno, para que sepa el mundo quién fue el que me envió. A esto se reduce mi doctrina, este es todo el resumen de mi ley, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé. Que os améis los unos a los otros, igual.